Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas y todes a Destapando a Pancho. Hoy en nuestro primer martes de reseña, crítica, semblanza, donde cada martes me voy a presentar ante ustedes con todo mi corazón, todo mi cuerpo. Me voy a presentar ante ustedes para hacerles una pequeña reseña, crítica o semblanza acerca de alguna obra de arte erótica. Obra de arte erótica que puede ser, y les voy a presentar a obras literarias, que puede ser una novela, unos cuentos o poesía erótica. A veces será acerca de algún artista fotógrafo, porque hay muchísimo. Tengo bastante arte erótico de fotografía, libros, ¿no? Y también algunas veces pues será de algún ilustrador o pintor de arte erótico. Realmente el arte erótico es extensísimo y tenemos muchísimo de qué platicar y yo tengo muchísimas ganas de pues pasarles pues todas estas reseñas para que sepamos dónde, a quién y cómo integrarnos con el arte erótico. Pero bueno, básicamente, como lo saben, en la literatura, porque es lo que nos atañe. Y este primer martes de reseña, crítica, semblanza, pues se lo voy a dedicar a la obra que me tiene aquí con ustedes en este nuevo y maravilloso proyecto erótico, ¿no? Que es la obra, pues, de Pancho. Y entonces, bueno, vamos a empezar. Les voy a contar cuál es el nombre de la obra completa de Pancho. El nombre completo de este nuevo libro, que todavía está inédito, les voy a decir cómo es que lo vamos a conocer. El nombre completo es A en Para, por desde Pancho 1. ¡Órale con el nombre!, ¿verdad? Y ustedes entenderán que lo que pasa es que estamos revisando en estos libros, en este libro, todo a lo que Pancho nos lleva, nos pone, nos dice, nos dicta. Y bueno, vamos por partes. Entonces, ¿qué es A en Para, por desde Pancho 1? Bueno, este libro es un libro de cuentos, ni tan cuentos, homo-socioeróticos, para hinchar la cabeza y excitar la mente, ¿no? Ese es el propósito, el fin de este libro. Y entonces, bueno, vamos a ir, se los voy a ir desmenuzando poquito a poquito. Ahora sí que se los voy a ir introduciendo poquito a poquito para que nadie se espante y a nadie le duela la información, ¿no? Para gozarla. Que bueno, yo sé que a algunos que les encanta que les metan la información de trancazo, pero hoy nos vamos a ir tranquilitos. Entonces, el programa de hoy va a ser para respondernos, ¿quién es Pancho? Bueno, pues miren, les voy a presentar al poseedor de Pancho. Realmente estos son unos cuentos, ni tan cuentos, porque están muy permeados por la realidad. A veces realidades que pues yo como autor he vivido, ¿no? Porque sí, le he dado vuelo a la hilacha. Le doy el vuelo a la hilacha. No, ahorita no tanto porque estamos pues muy encerraditos. Pero bueno, sí, hay muchas experiencias. Pero también de lo que oyes, de lo que fantaseas, de lo que sabes, de lo que lees. O sea, a lo que voy con esto es que no es biográfico. No se imaginen que yo me he aventado todas esas aventuras. No. Entonces, bueno, por eso no son tan cuentos homo-socioeróticos. Entonces, el protagonista de estos cuentos, pues ahí se va entre dos personalidades, porque la persona se llama Francisco Hertz Tallón. Entre cuates y para los cuates es Paco Hertz T, ¿no? Paco Hertz T. Entonces este Paco, pues tiene dos cabezas, como todos los hombres. Una con la que piensa y otra que nada más quiere actuar, ¿no? Entonces, a esta cabeza que nada más quiere actuar, la bautizó él y sus compañeros y la sociedad misma, ¿no? Porque pues ya está, es muy famosa esa frase de esta noche cena Pancho, ¿no? Entonces, él le llama a su miembro viril Pancho, ¿no? Y entonces, bueno, Paco, que es un hombre, pues, mire, más o menos por aquí va, ¿no? Muy galán, muy bien puesto, muy bien dotado, ¿no? Pero él es Pancho, quien piensa más y quien lleva y arrastra todas estas aventuras
a Paco, ¿no? Entonces, el verdadero protagonista, héroe, tirano de la historia, realmente, pues es Pancho. Pero, pues bueno, quien lo escribe, bueno, soy yo, pero quien lo cuenta es este personaje ficticio que es Paco Hertz T, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esos son Paco y Pancho. El libro se llama Pancho, pero pues a veces hablaré de Paco, que es cuando piensa con la cabeza grande, y a veces hablará de Pancho cuando piensa con la cabeza mayor, porque esta es la mayor y esta es la grande. Yo ahí les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué cabeza los dirige? Y les voy a leer un pedacito de la presentación. ¿Dónde está la presentación completísima? Pues en la página www.pancho.lat. Y entonces, esta presentación comienza así. Como toda persona mayor de 50 kilos sabe, el hombre no tiene solamente una, sino dos cabezas. La grande, que lo une al pensamiento, y la mayor, que lo une a la materia, ¿no? Y bueno, entonces aquí ya se va planteando desde el principio y el tema de qué es Pancho. Es Pancho el verdadero protagonista de estos cuentos homosocioeróticos. Entonces, bueno, yo aquí les pregunto, por favor déjenme sus comentarios. Pueden dejarlos en la página pancho.lat. Pueden dejarlos en mi canal de YouTube, Gustavo Sánchez Guerrero. Aquí es donde me estoy presentando. Pueden dejárselo al Pancho, ¿no? Tiene sus páginas. El Facebook de Pancho, de Paco, es pacohertz.t en Facebook. Pacohertz-t en Twitter. Y bueno, siempre, en primer lugar, está la página pancho.lat, que ahí es como el centro de operaciones de Pancho, ¿no? Pancho, que es el que realmente no habla, pero cómo te lleva a la acción. A él lo que le interesa ni siquiera es hablar, ¿no? Él no quiere, ni siquiera te ligo, yo directo a lo que vamos. Bueno, entonces yo aquí les quiero preguntar, y es la primera pregunta, que quiero que se hagan honestamente. ¿A ustedes qué cabeza los mueve más, no? Porque realmente, híjole, esto de la cabeza mayor del hombre, no, porque esto sí es exclusivo del hombre, a veces es mucho más comunicativa que uno mismo. ¿Y aquí por qué menciono tanto al hombre? Bueno, pues porque las mujeres, como no tienen un elemento físico involuntario que muestra su excitación, entonces la mujer tiene el control de todo lo que quiere hacer. Te puede seducir con una mirada, con una postura, ¿no? Con lo que quiera. Pero el hombre puede fingir que está caliente, pero si Pancho no reacciona, es así como de, ah, te gusto entonces, ya no te gusto, ¿no? Porque Pancho no quiere reaccionar. Y a veces Pancho quiere portarse serio, ¿no? Porque estamos en una situación seria y Pancho así, y tú así, cállate, no es el momento. O sea, la verdad es que Pancho a veces con sus acciones dice más que lo que el hombre con su cabeza mayor y con su boca pueda decir, ¿no? Ok, entonces bueno, ¿a ustedes qué cabeza los dirige la verdad? Porque, no, sí, yo sé que es muy nice a todos decir, no, pues es que yo me controlo con mis pensamientos. Pero no es cierto, a veces Pancho piensa por sí solo. Y a veces se destapa y nos balconea o gacho o en el momento exacto, ¿no? A mí me encanta cuando Pancho me balconea en el momento exacto. ¡Wow! Es muy atinado a veces Pancho. Y bueno, ahora, como estamos hablando de unas cápsulas y de estos compartimientos que voy a hacer con ustedes en video a través de YouTube y Facebook y la página de pancho.lat, bueno, pues, ¿qué onda con el lenguaje? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Bueno, yo tengo la maravilla de que siempre lo voy a nombrar como Pancho, entonces no voy a tener tantos Panchos, ¿verdad? Pero bueno, a ver, esto es mi cabeza, esto es mi hombro, estos son mis bíceps, este es mi pecho, y bueno, ese miembro que tanta polémica puede causar, pues tiene muchos nombres, ¿no? Un nombre oficial y muy decente, por ejemplo, le dicen pene, es el pene, que ahora para que nadie se ofenda, de repente le dicen el nepe, bueno, cada quien
y quieren que seamos correctos al hablar y no nos dejan. Pero bueno, otro pedacito les voy a leer de la presentación. Pene, digo, por decirlo de manera científica y decente, aunque para otros es la verga o mazacuata, reata, pito, cacho, macana, chile, machete, cara de papa, dedos y nuña, ay caray, ¿no? Tantos nombres que le hemos buscado para poder nombrarlo. Y aquí, bueno, viene otra pregunta para ustedes para que opinen y para que digan y para que nos debatamos, ¿no? ¿Ustedes ya lo bautizaron? ¿Su miembro tiene nombre? Y eso también para las mujeres, porque bueno, aquí en México hay un pan divino así, que puede ser de chocolate o de vainilla, que se llama concha, ¿verdad? Pero eso, la palabra lo usas en Argentina y bueno, es uno de los nombres, ¿no? También hay por ahí una fruta muy sabrosa, ¿no? La papaya, ¿no? Y luego la calabaza, pues tiene pepitas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le llamas? ¿Tú, él o tú, ella? Tú todos, ¿no? Y bueno, y si nos vamos a todos los géneros, ¿cómo le llamas tú, hombre trans o mujer trans, a esa parte de tu cuerpo que además, híjole, a ti también te ha provocado mucho de tu estilo de vida, ¿no? Interiormente marca, ¿no? Siendo hombre trans o mujer trans, eso siempre es parte de la cuestión. Trans, sí, siempre es parte de la cuestión. Seguramente tú lo nombras, ¿no? Yo he oído unos nombres maravillosos de personas precisamente trans. Pero bueno, ¿tú cómo le nombras a tus partes íntimas, ¿no? Y bueno, como les digo, vamos a regresar al tema. Es un cuento, es un libro de cuentos homosocioeróticos. ¿Por qué esto tan rebuscado? Bueno, es homo porque se trata principalmente Paco, este hombre poseedor de Pancho. Es un hombre homosexual, pero ¡ay! una maravilla. No todos, porque básicamente tiene relaciones con hombres, pero este hombre es tan galán, pues que de repente sí hay mujeres que quieren con él. Y como quien maneja sus acciones no es su cabeza grande, sino la cabeza mayor, él también cede ante las tentaciones de bastantes mujeres. En esta primera fase de estos primeros cuentos, no son tantas, realmente son pocas, sino en su vida en general, la verdad es que son muy pocas, pero son súper interesantes, ¿no? Es muy chistoso porque de repente se habla mucho acerca del hombre heteroflexible, que es el sueño de muchos gays, ¿no? Tu mejor amigo, que es un heterosexual, buga, como le decimos acá, por acá en México, ¿no? Es un buga y dices, híjole, ¿por qué no es un poquito heteroflexible, caray? Caray, heteroflexible, o sea que se me empine, ¿no? O me deje que me le empine sin que acepte o diga que es homosexual. Pero en este caso, Pancho es todo lo contrario. Pancho es homoflexible. Paco es homoflexible. Entonces, aunque lo suyo, son los hombres y son las reatas, de repente dice, ¡híjole! Pues, ¿cómo decir que no? Si Pancho se le ofrece y luego dice, ¿qué? ¡Sí! ¡Ya voy! ¿Dónde? ¿No? Pancho es mucho más amplio en sus gustos que el mismo Paco. Y esto le da un tono muy especial a estos cuentos, ¿no? Porque amplía el abanico. Y bueno, aquí hablando de esto, homoflexible o heteroflexible, también les cuento que estos cuentos, ahora sí que les cuento que este cuento no es nada más para gente gay y para todo el espectro que quiera leerlos de el amplio rango de personas LGBTTIQ+, ¿no? También es para los hombres heterosexuales y las mujeres heterosexuales que estén interesadas en la literatura erótica, en erotizarte, en dejarte erotizar. Y bueno, leí un reportaje muy interesante, por ahí lo compartí en mi página de Facebook, Gustavo Sanz Guerrero también, ¿no? En mi página de Facebook, que hablaba acerca de toda esa gran cantidad de mujeres heterosexuales que les gusta la literatura erótica gay, de hombres. Porque además, bueno, hombre con hombre,
se saben muy bien qué punto, hasta qué parte, hasta acá y cómo, ¿no? Con dientes, sin diente, con lengua, de lado, ¿no? Cuando tienen chanfle. O sea, todos esos trucos están balconeadísimos en la literatura erótica gay. Entonces tú, como mujer, ¿no? Aparte de que es muy cachondo y también nos erotiza porque el erotismo nos pertenece a todo el que tenga piel, le pertenece el erotismo. Pues todos estamos cubiertos de piel. Bueno, ya le digas, nunca digas todos, porque siempre hay una excepción, ¿no? Me van a espantar con que, ¡ay, no incluiste! No, quién sabe. No me meto en esas cosas. Pero bueno, erotizarte. Y entonces es una muy buena guía para todas las mujeres para que sepan qué es lo que les gusta, pues, a su hombre o a sus hombres, ¿no? Entonces, pues, ahí se los encargo. Entonces, ese es el aspecto homo. Socio, y bueno, aquí les voy a leer otra partecita, ¿no? Cierta parte del mensaje de Pancho, el propósito es descubrir y mostrar sin tapujos la tergiversada, complicada, cínica, endemoniada, divertida, excitante, dolorosa, asfixiante, gozosa, sojuzgada, satanizada y gloriosa vida dentro y fuera del closet, abierto o cerrado, de un hombre homosexual. Diríase gay, pero más que nada, caliente. Órale, sí, porque no es lo mismo ser gay que ser hottie, ¿no? Ahí andas de calenturiento, ¿no? Y hay muchos gays, pues, que no son tan calenturientos. También la invitación es, por supuesto, a que esos hombres gays o heterosexuales que de repente se les antoja como saberle un poquito más y no se atreven, bueno, pues una maravillosa manera es a través de la literatura. Porque, bueno, la maravilla, y aquí es el tercer punto, homo socioerótico, el punto erótico, ¿no? El erotismo, la literatura erótica, la maravilla que tiene es que a través de la lectura te excita la mente y te lleva hasta donde tú quieras, sin vivirlo físicamente. O sea, es como ver una película. Vas a ver una película y dicen que el cerebro no distingue entre la verdad y la fantasía. Entonces, que si ves una película de terror, o sea, tu corazón se aterra, ¿no? Tu corazón no entiende que es ficción. Lo mismo pasa con la literatura. Tú lo lees y tu corazón también te excita, ¿no? Por eso son cuentos para hinchar la cabeza y excitar la mente, ¿no? Entonces, erótico, la invitación de Pancho, el libro Pancho, es: sean pues bienvenidos al mundo de Pancho. Disfruten de esta primera entrega de sus cuentos y sus aventuras. Aprovechen para deslechar su cabeza mayor al tiempo que nutren la cabeza grande de vivencias que, casi seguro, los identifican. Y si no te identificas, pues aquí tienes el material para vivirlo a través de la lectura sin sufrir las consecuencias, a veces dolorosas, a veces peligrosas, del amor y la pasión sin freno a la que Pancho me arrastró. Déjate arrastrar por Pancho. Te aseguro que lo vas a disfrutar, aunque te duela un poco. ¡Híjole! Esto es parte de lo que se van a encontrar en la presentación de la obra, del personaje, en la página www.pancho.lat. ¡Entren! ¡No lo piensen! ¡No lo piensen más! Y entren a checar a ver qué onda, ¿no? A ver qué hay, a ver qué me dice. Y bueno, ahí de portada, ¡pum!, se van a encontrar con la primera obra de arte, de pintura erótica, que bueno, es esta. Ahí tengo tapado a Pancho, ¿no? Porque este programa, como les digo, no es para niños, es para adultos mayores de 18 años y en algunos países hasta de 21, ¿no? Pero bueno, vamos a taparlo para no herir susceptibilidades, ¿no? Para que podamos hablar y compartir de estos temas sin herir a nadie. Porque se trata de erotizarnos y de sentirnos fogosos, nada más. Y bueno, entonces, por último, bueno, esa fue la reseña de este nuevo libro todavía inédito de Pancho. Ahora, ¿por qué se los presumo? Me van a decir. ¿Por qué me lo presumes si todavía no está
disponible. Ah, porque ahí está la propuesta de Pancho.lat, la página web. Ahorita ya hay un par de cuentos. Ahorita ya está gratis para que lean y sientan, el estilo de literatura erótica, el estilo de contar maravilloso, cínico y divertido de Paco. Ya está gratis para que lo lean y lo sientan en Pandemoniado Sexo. Ya les platicaré un poquito más de cada cuento específico. Y ya está a la venta los primeros cuentos, que es Tío Carlos, Trabajo de Verano 1, Mesero. Y bueno, a partir de esta semana, de esta primera semana, aunque ya destapamos a Pancho la semana pasada con nuestra maravillosa madrina Alejandra Bogue. Gracias, mi hermosa, maravillosa Alejandra Bogue, amiga, compañera, y bueno, fue la madrina del destape de Pancho. A través de Facebook hicimos el destape. Entonces, ya hasta se me fue el avión de lo que iba a decir. Es que me fui con la Alejandra Bogue y bueno, se vuela la mente de recuerdos y de maravillosas experiencias. Pero no, a partir de esta semana, cada semana voy a destapar uno o dos cuentos. Entonces, pues, para ir introduciéndoselos poquito a poquito, ¿no? Cada semana voy a hacer una presentación de un cuento nuevo. Esta semana, el próximo jueves, híjole, les voy a destapar un cuento de Pancho que la verdad es que a mí me encanta porque me trae recuerdos maravillosos de aquel personaje que lo inspiró. Todo lo que cuento ahí pasó con este personaje. Ojalá, ojalá, no todo pasó, ¿no? Algunas cositas sí, algunas no. Nunca sabrán ni quién era el personaje ni qué es lo que realmente pasó, porque eso es lo de menos. Eso no importa. Lo que importa es qué nos va a dar en nuestras mentes, cómo va a excitar nuestra mente y cómo va a hinchar nuestras cabezas. Y el nombre ni se los digo hasta el próximo jueves. Un cuento espectacular. Y bueno, como les digo, vamos a hablar cada martes de una distinta obra erótica. La próxima semana les tengo preparado un autor de poesía erótica gay maravilloso. Ya les diré quién, ¿no? Pero el énfasis, entonces, es en la literatura y las artes eróticas. Miren, vamos a dejar el porno, la pornografía, un poquito de lado. Porque, a ver, ahí les va este planteamiento y yo quiero que ustedes opinen. Opinen en la página de Pancho.lat o también hay un grupo, que no se me vaya a decírselos, es un grupo que formé en Facebook, que es Pancho y sus cuentos eróticos. Este cuento está, este grupo, Pancho y sus cuentos eróticos, está bajo la página de pacohertz.t en Facebook, ¿no? Porque ahí sí es un grupo privado donde vamos a poder hablar de todo lo que sentiste, lo que no sentiste, lo que quieres sentir y lo que, a ver, ¿no? Vamos a hablarlo a calzón quitado, porque es un grupo privado y ahí sí vamos a poder hablar de lo que queramos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué el porno no? Porque ya esta vida se ha convertido tan inmediata, todo tan inmediato, ya todo lo hablan tan peladito y en la boca, que bueno, algunas cosas sí se disfrutan peladitas y en la boca, pero entonces ya, mira, si lo que quieres es sacar el veneno, así, para sacar el sexo de la ecuación, y la verdad, díganme si sí o si no, porque yo sí quiero saber, porque yo a veces sí les confieso que a veces sí lo necesito hacer. Ya sabes hasta cuál es el video que te excita. Entonces ya nada más lo buscas, ¿no? En el link, ese que me encanta. Y en 5 minutos ya ni lo gozaste, ni lo disfrutaste. Solamente fue para sacar el veneno y que no se te vaya a la cabeza para no volvernos locos, ¿no? Pero bueno, la literatura erótica, el arte erótico, va por un lado un poquito más gozoso, porque leyendo el cuento erótico de Pancho, el objetivo es que tu mente es la que empieza a excitarse, es la que empieza a volarse, y entonces tu mente, que es el mayor y el más maravilloso afrodisíaco, tu mente es la que va a provocar que la cabeza mayor, o sea, tu Pancho, o tú como lo llames, ¿no?, se excite, y entonces ya, como dice aquí, déjate arrastrar por Pancho. Te puede doler un poco, pero te vas a reír, descargar, inflar, venir y te va a gustar. Lo vas a gozar.
De eso se trata la literatura erótica y eso es la invitación mía para ti, de Paco, de Pancho, ¿no? Para que disfrutes la literatura erótica. Y bueno, gracias por haberme acompañado a este primer martes de reseña, crítica, semblanza. Hoy con la semblanza de la obra que nos trajo hasta este proyecto, que es Pancho. ¿Ya saben? Entonces, a mí déjenme mensajes, opiniones, donde quieran, por supuesto, aquí mismo, en el canal de YouTube, Gustavo Sanders Guerrero, ¿no? Que además, bueno, ahí encontrarán este material de muchos temas por los que ando, pero ahorita es este, ¿no? Este, Facebook, Paco Hertz T. Paco, perdón. Facebook es Paco Hertz, con Z, punto T. En Twitter es Paco Hertz, guión bajo, T. Y bueno, en el grupo Pancho y sus cuentos eróticos, en la cuenta de Facebook, ¿no? Y por supuesto, el centro neurálgico de todo esto, www.pancho.lat. Ahí pueden dejar sus comentarios, ahí pueden comprar y descargar sus cuentos, que ahorita están en super promoción. El precio del cuento es el mismo precio de lo que te cuesta una historieta en un puesto de periódicos. Una historieta te cuesta como 70 pesos, una buena historieta, ¿no? Entonces estoy ofreciendo literatura, ¿no? Que yo la voy a dar más bajito porque ahorita todavía no tiene ilustraciones, ahorita es puro erotismo literario y está rebajado hasta 50 pesitos. Hombre, la verdad es que está baratísimo. ¡Éjole! Es tan maravilloso que debería de dejársela así carísima, porque todo esto, hombre, sí lo vale. Pero no, es precio ahora sí que de introducción. Entonces, bueno, déjate que te introduzca a 50 pesitos, ¿no? Ahora está en super oferta. Yo creo que nada más esta semana, ¿eh? Porque en diciembre, ya con las navidades, híjole, pues hay que comprar regalos. Todo a mí se me hace que le voy a subir el precio, pero no sé. Vamos a ver cómo va funcionando. Entonces, bueno, por favor, gracias por acompañarme. Gracias por dejarme penetrar hasta ti con Pancho, ¿no? Me encanta, me da muchísimo gusto. Y bueno, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Visita la página, lee, goza, jálatela, métetelos. Comenta y comparte. Comenta y comparte, invitadísimos todos. Muchísimas gracias y bueno, pues por favor, acuérdense, a leer y a gozar, que Pancho te quiere arrastrar.